escuchas? Bienvenidos a la parte 11, yo soy Pienísimo. Y yo, Becato. Y en la parte pasada, Wario se comportó como un imbécil. Usurpó a tu chico. Usurpó a mi chico. Yo soy 74. Bueno, es el único lado bueno. Es el único lado bueno. Y tú casi, Cato. Bueno, sí. Ahí estás, maldito gordo bastardo. Curse you. Curse you. ¿Qué sí le dice curse you? No, no sé. Estaría por, bueno. ¿Por no comprarle? Curse you. Ah, mira quién da la cara. Ja. Oh, es cierto, aquí los duelos, hay muchísimos duelos. Porque viste que ahí apareció ahí. Como apareció ahí, hubiera tenido duelo. En los últimos 5, ¿no? Ajá. Time Driver. No, es el rompecabezas, ¿no? Que volteas, con Z. Sí. Ah, es el Kutenai. Él es un bollo, haces ahí Z. Ahí se te ocupa. Él es un... Hay camarón, perro. Un perro. Castañeda sabe un chingo. Ese tipo sabe mucho, mami. Pendejo ya jodí, ya me jodí. ¿Por qué? Porque me atarde. Ay, ¿no crees que soy tan bueno? Ay, 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 ay. Sí, ya me jodiste. Yo no sé cómo es que ellos se cambian. Me jodiste. Me jodiste. Bien. Obtuve un chico. Pues sí, lo obtuviste. Mario no debe estar ganando. ¿Por qué? Pues se trae barato. Ah. La consiguió de forma sucia. Ah, como yo. Ah, es tentador a veces, nada más así por diversión, pero... No, ¿para jodernos? Sí, pero... Ah, ¿eso en el inicio, really? Pues este tablero sí es mucho de suerte. No es mucho, pero... Sí, puedes estar de todo, toda la partida en una misma isla. Sí. Digo, igual que en el... Ah, bueno, yo me voy a ir a una distinta, que si quieres. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta madre? Aparte. Ah, pues... No, pues nadie de ahí, es, ni Wario ni Mario puede comprar la estrella. Bueno, Mario ya sabe. Menos que gane. Todo in the box, ¿eso puede ver? Ah, A y B al mismo tiempo, rápido. Ok. Me choca este juego. Ah, sí, cierto. Y B tiene y ya no usan la palanquita, ¿verdad? Ah, sí, no, porque antes era así. No, sí estaba bien. Mi primo me contó una vez que se sacó sangre. ¿En serio? Okay. Es que, chicos, en el Mario Party pasado, había un minijuego, habían varios minijuegos. Que consistían en girar la palanquita, ¿no? Ah. Y pues tú la girabas con la palma de la mano, así lo más rápido posible. Afuera, las... por cierto. Y pues la textura de la palanca pues es medio rugosa, ¿no? Ah, joder, ahí me fue del asco. No, sí, hace mucho sí. ¿Eres ese, verdad? Uh-huh. ¡Me fue del asco! ¡Me fue del asco! ¿Ve? ¿35 es un buen? Yo hice como 22. No, 25. Pero ganaste. O sea, podríamos hacer 10 más, eso me refiero. Bueno. Entonces a ti también te fue del asco. A mí me fue del real asco. Bueno, se supone que un primo mío, que así jugaba mucho Mario Party, en una de esas que le talló tan fuerte a la palanca que se sacó sangre. Madre. Así fue como de ahora que me van a compensar 5 monedas. Recuerda que se llevó el resto. Gordo bastardo, ya van 2. ¿La tercera? Kutenai. Sí, me cae que sí. Tengo el número de Wiggler, eh. De hecho. Para llamarle y decirle que se traiga el contenedor. Y hay que hablar de algo. Algo estamos diciendo, ¿no? ¿Qué? De Brenta King. Ah, de esto no, de las manos. Ajá. ¿De qué hermosas son las manos? Hay un tipo que también se... Joder. No, no sacó sangre, no llegó a ese grado, pero sí se sacó un pellejote. Sí. Si ya ni si me estoy comiendo. Yo también. Tú dijiste sangre, pero... Otra vez, ya les gustó ese, ¿no? Ah, pero es fácil. Eso sí. No tengo nada en contra. Yo además tampoco. De ese. Además de. Oh, son bus, ¿no? Sí. Espera, va de nuevo, bueno. Ahora a recontar. Sí. ¿En serio? Ya me dio miedo. En las tres veces que conté me salió el mismo resultado. Así que confiaré en mis instintos matemáticos. No tienes nada que ver. De hecho, ¿22? ¿Está loco ese tipo? Y la... ¡Ah! Estaría muy triste. No, según yo sí son 19. Mario, las rocas no cuentan. Las rocas no cuentan. ¡Oh, lo sabía, ves! Conté tres veces, ¿cómo es posible que se me haya pasado? Es que yo conté una, me dieron 19. Luego conté otra, me dieron 20. Luego conté otra y creí que me dieron 20. Antes ya no supe que eran Mario. Bueno, tú tienes... Ah, ya tan rápido. Tan rápido. Los 10 últimos turnos. Ah, bueno, pero es que cortamos en puntos raros nosotros. Ah, sí.
Bueno, Mario es sagrado. ¿Es muy cierto? Tiene 14 monedas. ¿Y no ha usurpado al chico? Bueno, tendrá que desaparecer. Tendrá que desaparecer. Pero el lado. ¡No! ¿Te di a ti? Sí. Perdón, no quería, se me fue. Está bien, perdón. Está bien. Fue culpa del botón, maldito botón. ¡Ah, oh, carajo! Perdón, ya me hiciste. Bueno, te hice el semisagrado, debes sí. agradecerme. Oh, ¿y por? ¿Y por no hacerlo? No, no te va a ir. ¡No, cállate! Entonces, ¿qué? Ah, el pellejo. ¿Qué? No soportas pellejo, pero sangre sí. No, pero es que me imaginé ahí la piel levantada. ¿Qué tal si digo ventrículo izquierdo? No, no sé. Me llevo con sangre, ¿no? Eso sí me desquita. ¿Qué tal si digo vénula? ¿Qué es una vénula? Creo que una vena chiquita. ¿Qué tal si te digo... Si digo falangeta. ¿Te doy en la jeta? No sé. Exacto. Ya no existe eso, ¿sabes? Ah, ¿rápido? Sí. No existe ese término. Bueno, ya no existe. Es que antes... ¿Cómo? Los huesos de los dedos eran falangina, falangeta. Yo oprimía rápido. Repite, repetición, juego, repetición. Yo oprimía rápido. De hecho, yo lo estuve viendo, sí. Y se puede escuchar en el video, así que no me vengan con mamadas. Bueno, eso sí que sabe. ¡Para mí! Muy bien, chicos, tenemos ¡Ah, las bocinas! Tenemos un pequeño centro de que encargarnos, esperen, ¿no? Ahí es buena idea. Para ver eso, chicos. Perdón, obtuvimos al chico. ¿Obtuviste? Bueno, yo lo obtuve. Habla por ti. Habla por ti. Oye, ¿cuál es el lenguaje que habla esa bomba? Karen. ¿Karen? ¿Es un lenguaje? ¿En serio? Sí, no sabía. Ah, the more you know. Ajá. Karen es un lenguaje. Y está bien rarita. ¿En serio? Tiene simbología, ¿no? Sí. ¿Quién lo...? ¿En qué parte del mundo lo habla? No tengo idea. Pero en la escuela de Pepe dan clases. ¿De Karen? ¿Para qué te va a servir eso? No sé. Hay un montón de idiomas. Está Chichihua, no sé. El de Grecia es Revolution. Gracias. Ah, gracias. Ah, bueno, son 15 minutos. Son las mías. Ah, bueno. Mario Party, el juego donde todo puede pasar, chicos. ¿Todos estamos aquí? Sí, qué autista. Ah, va a ser... Ah, ¿en la cocina, Wario? ¿En serio? ¿Qué? Mario está en primero. ¿No sabes leer? Ahora sí, porque tienes muchas monedas, ¿no? Ah, sí, le piensan, ¿no? Según. Pues Wario no... Ah, nada más 21. Nada más 21. Ah, pues Wario como que es el enemigo de todos hoy, ¿no? Uh-huh. La identidad, ¿no? Como que el cuarto jugador siempre es el culpable, ¿no? Te hubiera sido, hijo. No. Eso te pasa. Son las mías, ¿no? Nomás lo haces tú y ahí sí. Ahí va el señorito, ahí va. ¡Ah, eres un falo! ¡Todos me han robado! Bueno, sí. Yo lo hice por accidente. Es lo mismo que yo te hice. ¡Solo 20! ¿Alguien más quiere dinero del banco de Luigi? Así. Nadie, qué bueno. Mario, eres sucio. Eres un depravado. Sí, tiene razón, esta pista está muy fea. Ok. Oye, va a salir un nuevo Mario Party, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Algo tenía. Ah, creo que el DS, ¿no? El tele. Ah, 3DS. Mario Party 3DS. Aparte, todos contra mí. Hola, vamos a nuestra madre. ¿Qué tal es? Lights Up, ¿cuál es? Yo les tengo que pegar. Oh. Eso no me gusta. Así que corran, señoritas. Yo no te hice nada en este juego, ¿eh? Sí, lo has hecho. No, pero es que sí. No, me joda. ¡Ah! No, vete lejos. La casa, ¡ah! ¿Qué es eso? No se vale. Ya era hora. Eres un camello. Me quitaron 60 monedas entre todos. Bueno, 10 no son malos. Tienes razón, aparte Billy James rima. ¿Qué pedo? Ah. Vamos a aplicarnos esto de nuevo. Y esto conseguí un honguito muy bueno, chingón. No había nada más interesante, si no. No presté atención. ¿Interesante qué? ¿De ítems? ¿Una lámpara o algo? No. Mario. Entonces, ¿qué me está yendo del asco?
Tenía ciento no sé cuántas monedas. Yo también. Bueno, ahora soy moderadamente burgués. De hecho, puedo comprar una estrella y una malteada. Vas a comprar un pase a la reliquia de la muerte. A la reliquia de la muerte. Sí. Hablando de eso, ¿tú qué opinas de eso? ¿De qué? ¿De esas películas? ¿De así de Indiana Jones o algo así? De Harry Potter. ¿Harry Potter? Ajá. ¿Qué opino de sus películas? Me gustan las primeras dos y luego me valió y ya dejó de importarme Harry Potter. Me alegra que haya caído ahí. De hecho, sí. Te fue bien. Entonces, ¿a qué viene a colación Harry Potter? No, nada más te fuera tema, pues. Bueno, a mí al principio Harry Potter sí me gustaba. Nunca he sido fan. ¡No te atrevas! Ah, bien. Ahora está siendo idiota. Gastó 5 para ganar Potter. Tío, yo prefiero eso. Adelante, bien hecho, chico. Mira. Te aplaudo. Ahora sí. Ah, iba a decir que lo hizo para nada más para tener 14, ¿no? Yo lo hubiera hecho. No, pero sí que pedo con Wario, ahora sí está imbécil. Sí, eso sí fue estúpido, pero está muy bien, aplaudo. Yo también. Bien hecho, hijo. A mí nunca me agradó Harry Potter, bueno, se me hizo como que muy X. Digo, no me molesta ver sus películas ni me disgusta, así que, ¿tú qué opinas? Yo también, las primeras sí me agradaron. Creo que a partir de la quinta ya no empecé a entender nada. ¿Ah, sí? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Se volvió muy rebuscado. Ah, exacto. ¿Muy complejo? Sí. De que Hermione tenía el hijo bastardo de este imbécil. ¿Obra? No, sí, yo iba a decir Voldemort. Está bien. Pero no digas su nombre. Y ahorita. ¿No te acuerdas como Lord Baldomero? Ah, sí, cierto. ¿Qué se hace aquí? Toma las cosas y las echas a tu. ¿A mi ponche? Somos equipo, ¿no? ¿Con cuál me muevo? Con adelante. Es como con los Bomber Cup, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¡Para mí! Era para mí, pianísimo mierda. Regresa aquí, bastardo. ¡Quita, Mario! Nadie la quiere. No, Mario, ahora sí te... ¡Mario, quítate! Hoy vienes de imbécil. Hoy está medio bien. Pero la parte pasada sí le roba el segundo lugar porque le conviene más, ¿no? Wario, ni sabes lo que quieres. ¿Tienes 41? Es 14 al revés. Quizá por eso el juego impidió de que agarrara el cofre, ¿no? De hecho. ¿Para qué? Conservar a mi sagradez innata. Innata. Aparte. Todos nacemos con algo sagrado, nada más tenemos que saberlo pulir para demostrar. Yo recuerdo esta anécdota, es muy graciosa. Ajá. Una maestra no puede ver Harry Potter. Ajá. Pero no puede porque se queda dormido, o sea, le aburre, pero... ¿Sí? Sí. Ajá. Eso está genial. Entonces, la primera película tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces surgieron muchos que la vieron. Y ahí fue cuando descubrió que no puede ver Harry Potter, ¿no? Porque llegó, ¿no? Se sentó, ¿no? Empezó la película, ¿no? Y ya ves que una de las primeras escenas es que se están subiendo al tren y todo eso. Uh-huh. Ya se van y la, ¿no? Entonces acaba la película. ¿Quién soy yo? Ok. Somos equipo. ¿Y cómo se llama? Subió al tren. Ya subió al tren, la, ¿no? Y al final de la película, pues ya ves que se vuelven a subir al tren, no sé qué, ¿no? Y se acaba la película así, ¿no? Viendo al tren, ¿no? Ajá. Entonces mi maestra... ¡Soy yo, pendejo! Sí, ¡pendejo! Rápido. Por acá. ¡Sí se puede, hijo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, pianísimo! ¡Ajá! ¡No te atrevas! ¡Hijo de tu madre! ¡Sí! Bueno. Entonces, Pute, nada, ni para pasó cuando se acabó la película, ¿no? Uh-huh. La otra dijo, ¿qué? ¿Ya acabó? ¿No? ¿Con quién los estaba viendo? Entonces, sí. Y, pues, no pasó nada, ¿no? Resulta que... que cuando se fue el barco, el tren a Hogwarts... Se quedó dormida. Y despertó cuando se estaban yendo a su casa. Uh-huh. Entonces, no vio nada de la película. Entonces, espera, ¿puedo robar una estrella? Pero no sé qué tan buena idea sea. No, me vale, me deben monedas, todo. No, pero aparte aquí consiguió una estrella, es bien cabrón. Entonces, de pura suerte. Sí, de hecho, quizás sí te vi. ¿Qué tal? Qué buena onda, Fue muy épico. Bueno, señorcito, ya recuperó una parte. Saldó, bueno, te semisaldó. Él ya me saldó. Y yo no, ¿verdad? Faltan dos. Te vas a quedar en esa isla nada más para eso, ¿verdad? Oye, ¿podrías vivir de esta isla? De hecho... Se veía como ser un parásito. De hecho. Joder.
¿No te importa? Ya no me importa. Ya no me importa nada. Eso es bueno, creo. Sí, aprendan de mí. ¡Ah, no tienes moneda! Sean un valemadres como Mor. Como Moi. Moi, ajá. Así que va a caer en un duelo. Madre santa, qué asco. No, los dos sí me... ¿Cuánto es lo máximo que pueden darte en un duelo para que apuestes? Ah, todo. El máximo de monedas de alguno de los dos. Ah, espera. ¿Batalla, dices? Sí, en batalla. Ah, en batalla. ¿50? ¿50? ¿Es un buen? No sé. Ah, este está dificilísimo. Barraja de Bob-Bombs. ¿Con la palanca? Ah, tienes que hacerle para atrás, punto, ¿no? Según qué tan fuerte giras. Y la lanzas, o sea. Ah, con una que está muy difícil, sí. Solo hay que meter una bomba. Ah, sí. Pero, güey, se mueve, ¿no? Ah. Mario, eres leproso. Oh, tienes la ventaja. Estás en medio. Es más fácil. Oh, Wario es genial. Ah, yo también. Somos unas riatas. ¡Somos buenos! Obtuvimos a Chi. Yo. ¿Entonces qué estamos diciendo? De Harry Potter. No, antes de eso. Digo, después de eso. Antes de empezar, mi hijo. Ah, ya, sí, cierto. Yo soy buenísimo. Y Huecato. Y nos vemos en la... Sí, ya, en la recta final de esto. No va... Ah, bueno, vas a guardar esto para la próxima parte, ¿no? Ah, ok. Adiós, chicos. Despídanse del imbécil. Adiós, chicos. No sé. ¡Goodbye, guys!